¿Cómo están? Y chicos, muchachos, bienvenidos a mi canal de Azul Cakes y Vlogs. Por aquí está, miren. Así y así. Espero que estén bien. Ya me adelanté a poner una parte. Bueno, antes que nada, dejen decirles que... Hola. Ay, ay, ay. No, que ya me adelanté con el otro pastel. Con el segundo de al lado. Luego, ¿qué creen? Que ya decoré los dos de la orilla. O sea, el que va a ir acá y el que va a ir acá. Y ya les puse los tres pisos de una vez. De una vez. Así es que yo ando con toda la actitud. Como que necesito un vinito y en buena onda. O sea, no como alcohólica, sino como para relajar mi cuerpo. Ay, Dios mío. No, y luego, ¿qué creen? Todavía los chiquillos dicen que aquí ahora nos vamos al cine. Uy, no más. Yo dije, oh my goodness. Pero de veras con mis hijos. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes ahí? ¿Un qué? ¿Triceratops? ¿O cómo se llama? Oh, okay. The news points of the T-Rex in Bueno, ahí va, ¿eh? Sí, ¿sí ven bien? Porque estoy tratando de que no haya mucha luz. ¿Incosaurus toy o sí? ¿Two times? ¿Incosaurus? ¿Qué es eso? No, hijo, pues tú te sabes más los nombres de los dinosaurios que yo. Voy a hacer el soporte, chicas. Ya saben, ya saben. ¿Qué se te perdió? Nada. ¿Nada? Just change two colors. ¿No? ¿Colors? Sí, tu cara. Mira, tu cara. This is local. Right there. Sorry, chicas, aquí estoy. Mira, ¿qué es esto? Mira, eso. No quiero saber. Mira, no cabe en el tapón. ¿No cabe? Sí. Sí. Sí, cabe. Sí. Sí. ¡Al sonudo! ¿Quién es mi al sonudo? El dinosaur. El no palé. De mi al palé. ¡Te vengo! ¡Bye bye! ¿Chicas? Sí. No, mamá celosa. Mamá cencela. Sí, está. Les está mandando besos el Uriel, chicas, ¿eh? Yo me voy a encelar. ¡No! ¿Cómo que no?
Ya lo hice, perdón, chicas. Otra cosa que les iba a decir es que, igual como en el video de hace rato, parte 1, que no le he cambiado el título, pero se lo voy a cambiar, chéquense la descripción, ahí dejé pues los links, casi los que siempre dejo en cada video, espero sea de su ayuda. Este es un pan de marmoleado. Estoy usando chantilly comercial, no es el casero mío. Y es piña con coco. ¿Y qué más? Este es para la quinceañera. ¿Qué otra cosa? En este pastel voy a estar usando un poquito el método que usé en un pastel que hice hace poco. Espero que aguanten, ¿eh? Espero que me aguanten. Estoy en un... ¿Cómo se dice? En video reality show. En un reality. Reality pastelero, como digo yo. Un reality pastelero. Para que vean lo que es la realidad. Y el tape. Ay, siempre le pierdo la el comienzo al tape. Ok. Aquí estoy usando 10 centímetros de cada lado, que en el plástico corrugado. Los que no estuvieron en mi video de hace rato, déjenme explicarles un poquito. Este plástico lo conseguí en Lowe's, la hoja grande, y solo vale $10. Y las hojas pequeñas las consiguen también en... Hobby Lobby, ok, espero que si se van a ver el video de hace rato, ahí les expliqué un poquito, y las tiene Hobby Lobby, ok, por $8.99, y trae 3 de 14 pulgadas por 9, creo que era así, si no ahorita checamos, espérenme. A ver, déjenme ver. Son estas y traen 12. Sí, chicas, como 18 pulgadas por algo. Por algo. Según mis cálculos, ¿eh? Ok, en este pastel, no sé si recuerdan el pastel de una boda que tuve hace poco, que subí un mini video nomás, así un mini videito. Pues básicamente es como este estilo. Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Como no quiero tanto chantilly, bueno, es que tengo que emparejar aunque no quiera porque me dejé muy alta la cosa esa del... Ay, ya ando tirando el chantilly por acá abajo. ¿Sí se ve bien, chicas? ¡Hola! ¿Cómo no se me dejó ver? Se me fue. Ana Jiménez, hola. Dice, chicas, dejen su like porque siempre aprendemos algo. Así que llegando y dejando su like. Gracias, Anita Jiménez. Muchas gracias. Luis Cibrián, hola, saludos. Está saludando a Milka, a Sandra y a Dianis. Ángeles Reyes, hola, manita. Dice, hola, chicas, ya veo y escucho porque también estoy pasteleando. Daniela M. Hierro, hola, saludos. ¿Cómo estás? En la hoja en inglés se llama... Plástico corrugado. Cartón corrugado, hija. Sí. Si no, escríbelo en Google y ahí te lo traduce, manita. Porque a mí no good en la pronunciation.
¿Qué? ¿Les gusta mi inglés? ¿Sí? Okay, yo parece que vi que en los comentarios que he alcanzado a leer, que me estaban preguntando cómo hice ese decorado en el pastel de bodas, que pensaron que era como rosetones, pero no, no son rosetones. No son rosetones. Y ahí. Recuerden que no queremos mucho chantilly, ya de por sí puse mucho arriba, ya es mucho. Bueno, para este pastel renté unas bases, yo ya me encargué las mías todavía no me llegan, yo creo que me llegan como para el 5 o el 3, 4 de agosto, porque quién sabe de dónde vienen o hasta dónde las mandaron a hacer. Pero por ahora me la rentó una chica y ya pues cuando, bueno, pues por ahora yo no les voy a pasar esa información porque todavía no me llegan, pero en cuanto me lleguen las mías yo les paso la información, ¿ok? Ya están básicamente entre esta semana y la que, pues básicamente las ocupo para el 18 y el 5. Entonces, espero que las vean. Esta es básicamente esta base la renté, no es mía. Entonces, renté otras que voy a usar en este pastel. La renta la va a pagar los señores. Y pues la tengo que ir acomodando, adaptando al pastel, porque así voy a trabajar. ¿Saben qué? Ese paso me lo voy a saltar ahorita. Mejor lo miramos el día del, el día de, el día de, el día de, el día de mañana. ¿Saben qué? Mejor de una vez. No quiero estar sufriendo. Y que me diga qué le pasa a mis pies, que ya me duelen. Sí, por favor, alguien que me diga qué tienen mis patas, que ya me duelen. Hola, Sarita Méndez, ¿cómo estás? Saludos, Esmeralda García, hola. Laven sus tubos, chicas, porque uno nunca sabe dónde anduvieron metidos o dónde estuvieron o quién pasó por ahí. Una jugadilla ahí, rapidita. Rosalinda Áviles, hola, Saborcito Luna, ¿cómo están? ¿Dónde dejé mis pinzas? Aquí están. Ya las lavé y no las he. No, ya, yo misma las lavé y las alcé. Ni en cuenta. Todavía están mojadas. Como vuelvo a repetir, cada quien tiene sus propios métodos de trabajo. Algunas chicas, pues, se adaptan a algunos, algunas trabajan diferente. Algunas prefieren usar los popotes. Yo les voy a decir algo, sinceramente, por experiencia propia. Que si van a trabajar con pasteles pesados, no usen popote. Los popotes no son nada, nada de estables. Por favor, se los pido, se los ruego, se los suplico. ¿Ok?
Bueno, una vez explicado lo de los popotes, vamos a seguir. Usen estos popotes de plástico, están mejores, son más seguros. Ahí está. Ahí está. De ahí. Les voy a enseñar un poquito lo que pensaba poner así, pero esto yo creo que lo voy a hacer hasta, ay, no sé. No, ¿saben qué? Sí se los voy a hacer, de una vez. Necesitan ver cómo lo hice bien fácil. Yo creo que con ese. Y lo vamos a pintar poquito. Alguien me mandó un mensaje con un ojo en el Facebook. ¿Quién fue? Con un ojazo. No, hombre, ya me duelen mis brazos. Y les digo que todavía estos niños quieren ir al cine, les digo que no. No estoy. Me no estar. Yo no estoy disponible hoy para el cine. Si logro adelantar todo esto ahorita antes de las. Son las 6. A ver en media hora qué tal avanzo. Y vamos, ya nada más me faltarían 6 pasteles con este. A ver cuánto adelantamos ahorita. Necesito esta bolsita. Qué hacer con mi manga porque ya estoy reciclando, ¿eh? Sarita Méndez, ve, solo vas a estar sentadita. Ay, Marita, no se trata de que voy a estar sentadita, pero mi cabezota va a estar pensando que el pastel. Y hoy quiero dormir aunque sea unas 5 o 6 horas. Pero esperemos en Dios que avance yo rápido, porque ahorita así como voy a hacer esto. Ojalá y sí. Ok, ya me pasé de chantilly, pero ok, no importa. ¿Cómo hice la decoración del pastel de bodas? Es bien fácil. Solo me fui así. Y ahí lo voy a terminar porque cuando ponga el otro soporte, voy a tapar allá en el salón. Ya no puse tanto chantilly. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto ya es demasiado. En el de boda cubrí más y todavía puse esto, o fue mucho. Yo sentí que no me gustó, la verdad, porque era mucho chantilly. Y yo siento que mis pasteles los caracterizo porque no llevan tanto chantilly. Y el de la boda llevaba demasiado chantilly. Entonces, un dato importante, ¿ok? Eso.
Mi bolsa ya estaba rompida. ¿Sí se ve bonito? Díganme, pues. Normalmente el pastel que ellos querían era de puro fondant y puro holán de fondant, pero como era muchísimo holán de fondant y en todo era demasiado trabajo en fondant y la verdad a mis clientes se les hizo súper elevado el precio, pero igual yo les expliqué que si querían algo bonito o algo pues un poquito similar, no podía ser sino así si no era de fondant, ¿verdad? Pero que yo iba a tratar con el chantilly lo más que se pudiera. Es con la duya 1M de Wilton, o la del rosetón. Es porque no quiero que el pastel de en medio se parezca a los de la orilla, que lleven los mismos colores y eso, pero que no se parezcan. Y lo van haciendo así un poquito de ladito. Nada más que ustedes no trabajen con una bolsa que ya se está, que ya está agujerada. Porque si no, van a estar batallando como yo. Ay, se me olvidó meter ese chantilly al refri. Dejen relleno mi manga, chicas. Repito, no sé si sea el color rosado correcto, porque la señora no me trajo el color del vestido. Así es que yo estoy adivinando. Estoy tratando de atinarle al rosado. Ahora sé que si no combina, pues ya ni modo. Déjenle saco el aire, chicas. Al fin ya casi acabamos. También les quiero presumir una cosa que conseguí apenas. Y recuerden ir limpiando su boquilla, su duya. Su boca no, chicas, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Dios mío, ya estoy como loca porque tengo cansancio. Ay, no se ve el inicio ni el principio. Ahí quedó, chicas. Repito, repetición. Esto de aquí no lo voy a poner hasta el salón, porque aquí va a llevar algo. No les voy a decir que, para que mañana miren, primero Dios, primero Diosito, porque uno pone y Dios dispone. Así es que esto, ¿hasta cuándo? Hasta mañana vamos a ponerle un adornito ahí para que se vea bonito. Ok. Oh, sí, cierto. Espérense. Porque como nos vamos a tardar aquí, no tanto. No quiero que se me manchen mis grillitos porque hace rato ya los manché y ya tuve que lavar el que iba a usar.
Ay, 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 ay. Chicas, ustedes no andan buscando las cosas que tienen en su nariz. Casi, o sea, literalmente. O sea, no, no que sí. Pues es precisamente lo que me ha pasado hoy a mí. Chicas, luego alguien me traumó hace rato cuando andaba yo en chinga. Alguien me mandó un mensaje que ya venía para la casa. Ay, santa madre de Dios, que me da el patatús y el junto con el no sé qué. Adivinen quién va a venir a mi casa, a su casa de ustedes. Neta que el que adivina se va a ganar un chicle. Adivinen, adivinen. Chicas, chicas, sí es cierto, sí es cierto. ¿Saben qué? También tenemos que... ¿Quién está súper orgulloso de la Danielita? De la Dani, de la hija de Carmen Ochoa. ¡No manchen! Imagínense. No, chicas, Carmen Ochoa no. Sí va a venir un día, pero no. No sé cuándo. Y... ay. ¿Qué? ¿En qué estábamos? Oh, ahí les voy a dejar la noticia. No, María Ortega siempre viene y va a venir otra vez y vamos a ir para allá, yo creo, no sé cuándo, pero vamos a ir. Pero no, es alguien que no ha venido nunca para acá. Sarita Méndez, sí, ella dice que va a venir. No, hombre, no, nunca van a adivinar. No, Luis Cibrián, no, él no le gusta manejar. Fue allá con Gugus a la fiesta, nada más entró un ratito, comió y se fue. Neta que dije, ay, ay, el Luis, de veras, manito, ni que hubieras tenido los caballos que se fueran a ir. Así nos decía mi papá cuando cuando andábamos en el haciendo o comiendo eso. Mi papá agarraba y nos decía, siéntense o se les van a ir los caballos que están afuera. Ay, ay, ay. No, ese Luis y Brian, de veras. Okay. Allí. Aquí mero. No, chicas, ¿Sedán? ¿Quién va a venir? ¿Sedán? ¿Quién va a venir? Nunca ha venido aquí. Nunca ha venido aquí. Creo yo que nunca ha venido acá, a Kentucky, ¿o no? Pero estoy emocionada. Ay. Soy la mala de la novela. Voy a decir, ahí los voy a dejar que piensen. Oh, Anita sí va a venir. Va a venir Anita, primero Dios. Soy mala. Mala. Es un youtuber, sí es una youtuber. Ay, me lo llevo al refrigerator, pero no hay espacio. Ay, ¿dónde lo pongo?
next. Vamos a trabajar con el next parte del pastel. Es que me quedé pensando, ¿por qué no me robé unos discos de la norma de oro del color 12? Digo, unos discos color oro del número 12. ¡Ay, ay, Dios mío! No, chicas, yo, no sé, adivinen. No, ya no adivinen, chicas, porque no les voy a decir ya. Sí, tal vez es. Yo ya ando loca, muy loca del cansancio. Ay, no, niñas, de veras que, I'm sorry con ustedes, pero es que yo todo pierdo, yo ya lo tenía aquí. Discúlpenme, manitas, discúlpenme, lo voy a hacer aquí con ustedes porque este sí lo perdí. No, es que no sé dónde lo metí, de veras conmigo. Este se llama plástico corrugator. Ay, ¿vieron? Me fui a dar una vuelta nomás a lo tonto porque aquí estaban las tijeras. No, y mañana van a ver cómo va a ir el pastel. Primero Dios. El lápiz va a quedar por abajo, no se preocupen. Por si es tóxico. Bueno, yo me lo comí en la escuela y nunca me pasó nada. ¿Quién llegó a mascar o a como a raspar con los dientes el carboncillo del lápiz? ¿Eh? ¿Quién? ¡Ey! ¿Quién? ¡Yo! ¡Ah, no, chicas! Mi hermana no sabe quién viene. Mi hermana no sabe. Mi hermana es tan curiosa que ya me mandó un mensaje para preguntarme quién viene, pero no le voy a decir. No le voy a decir, no le voy a decir. Ay, chicas, ando loca, de veras. Ay, es que la Norma me mandó un mensaje para preguntarme quién viene. Ay, ya me lo imagino saliéndose del chat y mandándome el mensaje quién viene. Es como todo le digo. Ay, ¿qué me tomé? Manas, me hace falta un ibuprofen porque en serio que me duele hasta la cadera para agacharme ya, se lo juro. Bueno. Les digo, ahí puse el empeluzado y vengo a poner mi. Bueno, ahí vamos. Ay, ¿dónde dejé mis gomitas? Este es un plástico que es para la cocina, para poner sus jarras, sus tazas, sus todo, que se pone en los cajones o algo así. Pues entonces yo. No, Sarita Méndez, no estoy. El pastel lo voy a llevar como a las. Entre las 3.
3 o 2:30 de la tarde. Ahí está. Ya me escondí los panes yo misma. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí. Esta decoración también ya la miraron en Bailando por un Sueño. Ay, no, chicas, algo me pasó, no sé qué fue. Algo mío, creo que me hicieron daño los frijoles de ayer. Pero no tenía otra cosa que comer de rápido. Ay, Dios mío. Estoy como la Norma el otro día que andaba con su ataque de risa. Este lo tengo que usar ahorita rápido porque luego se reseca y ya, adiós, bye bye. Me acabó. Lo bueno de todo es que, ¿qué creen? Que vamos a improvisar para que vean que así. Ay. Es que estoy bien chaparrita, chicas. ¿Y ya vieron mis calcetines sexys que traigo? Ok. Ya les enseñé a martajar la nuez. Por otra, como por centésima vez les voy a explicar. No usen nuez picada porque ya no tiene sabor, ya no sabe igual, ya no. Tienen que comprar de la entera, ¿ok? Porque cuando la rompen le sale su aceitito, su sabor, no hombre, todo, todo, todo. Esto es para ya no hacer más relleno del otro. Ya, miren, ya se amartajó. Bien bonito. Y así sabe bien rico la nuez, la piña y el coco. Y no voy a cometer el error, aunque quedó un poquito seco, no voy a cometer el error de ponerle del otro chantilly. No, así se va a quedar.
Lo voy a poner bien poquito arriba, solo como una capa protectora. Ah, ya tiré la mitad. ¡Ay! Ando haciendo puras cosas malas ahorita, miren nomás. Bueno, lo importante es que la decoración. Poquito, casi nada. Es como, miren, nada más casi nada, o sea, bien poquitito. Ahí está. Déjenos, acabamos este. Voy a echarle ahorita nuevo. Ahí con lo poquito primero que ponemos es como para tapar todos los hoyitos, todos los agujeros y eso. Ahí está. Bueno, aquí también vamos a poner un soporte. De 3 por 10. Y mi cortador. Rápido. Ok. Ya estoy aquí, Los voy a llevar aunque sea aquí a que se coman una. No le hace que no duerma. Ya estamos quitando este pastel, este es el segundo, entonces. ¿Cuántos pasteles les dije que me faltaban, chicas? Entonces aquí tengo
Mira, tengo estos, el de los lados, tres lados por de 10 centímetros, ¿ok? No sé por qué uno me quedó más chueco, pero no importa. Ahorita aquí lo emparejamos porque lo emparejamos. Lo emparejamos. ¿Qué dijo? Ay, pero qué relajo tengo aquí. Otra vez. Ahí va. Ahí está la marca, onda, vente el cuchillo. Pues agarrar otro limpio, pues ya que. Ahí está, presionen bien para que quede bien adentro. Chicas, mis manos se me van a arrugar de tanto mojármelas. Y luego en mi agua le pongo sanitizer. Bueno, este sanitizante. Y aunque no lo crean, sí va como que... Sí cala en las manos ya de tanto sanitizer. Pues tanto sanitizer es... como cloro, para acabar pronto. Bueno. Ponte tus zapatos, mi amor, please. ¿Tienes zapatos? Sí. Voy a agarrar mi otra manga porque esta ya está muy, muy sucia. Esta manga que tengo acá está viejita, viejita, viejita. Y es la de mi blusa. No es cierto, esta. ¿Y en qué estábamos? ¿En qué estábamos, chicas? ¿Que va a venir quién? No, ya olviden ese tema de que va a venir quién. Ahí luego verán. Ahí luego verán. Primero Diosito. Ay, qué mucho le puse yo, de veras. No me vaya a quedar en la calle. Ay, que ando con la espátula que no me gusta. Ay, 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 ay. Bueno, la de mi hermana está pasable. Está bien.
Y ahí ya no le voy a poner popotes porque ya no los necesita, ya es el pastel de hasta arriba, o no. No importa. ¿Dónde vamos? Si se fijan, aquí ni me voy a preocupar porque me quede bien parejito. Lo que queda aquí en la orilla es lo que uso siempre primero para un pastel. Ahí está. Otra cosa que voy a hacer aquí es muy importante. Es... Se me olvida que no lo puedo mover porque le puse abajo una cosa que lo hace que no se mueva. Bueno, este proceso, este paso ya se lo saben. Y ahí voy. Esto es coco. Bueno, solo vamos a recordar que este no es buttercream y está más aguadito esta cosa. Este chantilly es más aguadito, más un poquito más estable, pero más aguadito para ahorita lo que estoy haciendo. Incluso me gusta hacer esto, pero con mi chantilly, con el mío. ¿Qué estoy haciendo? No. Oh, yeah. ¿No? Ahora. La mitad para el piso, la mitad al papel aluminio. Bueno, por esta ocasión, porque estoy haciendo el video y de verdad quiero que se enfoquen en cómo pueden hacer sus decoraciones de pasteles bonitos, fácil, sencillo y de la manera más rápida posible. Ya está, ¿ya vieron? Bueno, este me lo llevo por allá. Y ahorita voy a descartar todo ese relajo porque ya quiero avanzar. Es importante que miren.
Y ya pues después vamos a limpiar esto. ¿Qué, hijo? Bueno, chicas, después de sacar el holografo hasta donde lo había yo metido, yo creo que sí se acuerdan que hace poquito tuvimos un video del holografo, o sea, hace como unos 3 días. Si van a mi canal, directo a mi perfil del canal, ahí van a ver un hijo, pásame aquí el tequila, porfa. Un video de este aerógrafo. Sí, ahí déjalo. Y creo que batallé un poquito con él para encenderlo, pero creo que ya lo agarré bien. Bueno, voy a hacer oro comestible, digo, oro matizador comestible, digo, no comestible, pero no tóxico. Entonces, le voy a poner tequila porque no tengo vodka. Y voy a agregar un poquito más. You know how my mom has her name as a girl? Why can't we have our names as colors? ¿Por qué, hijo? Emma, why can't we not just name myself red or blue? I want mine to be. Since you're azul, you know? De hecho, tengo este comestible. Vamos a ver si con este pinta bonito. Este es de Chef Master. La verdad, en el fondant no me gustó, honestamente, les voy a decir la verdad. Siento que deja muy húmedo y no sirve. Al fondant comiendo y no me gustó a mí. Como que se escurre mucho y no pinta bien. Vamos a ver aquí. Tienen que sacudirlo bien, ¿ok? Sacudan y vamos a ver qué shows. Si pinta bonito, pues se queda. Si no, bye bye. Miren, y según yo ya le había agarrado la onda. Bueno, este es comestible, según. Pues, ¿qué opinan? ¿No siento que esté pintando bonito? Ya le salieron las bobos arriba. No good. No pinta, chicas. No está bien. No good. En el fondant pinta más o menos, pero se chorrea.
Y según es metálico, ¿eh? No, eso me estresa este color. Ay, déjenle, estoy enjuagando este. Chicas, discúlpenme. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ay, anda un mosquito aquí que se metió hace rato y ahí me tiene pero fastidiada. Pongan el dedo así como yo lo hice ahorita. ¿Se acuerdan que así hice el pastel de Gugus? No me voy a enfocar en pintar todo lo central porque ahí va a ir también un corte. Me importa la orilla. Y eso es todo. Ya, chicas. Quedó. Déjenme acabo esta poquita. Este poquito que quedó por aquí. Listo, chicas, ustedes tal vez no logren apreciar bien el color, ajá, pero
La verdad que se ve bien chingón de bonito. Y todavía pues aquí le voy a poner una tirita color oro de la otra, de la delgadita. Y eso fue todo con este pastel. Ya lo voy a llevar por allá a guardar. Aquí no pasó nada. Solo un torbellino de desorden. Pero eso es todo aquí. Ya. Quedó, dejé un desorden, pero como si hubiera pasado un terremoto. Ok, pues eso es todo, chicas. De verdad que muchas gracias por haberme acompañado en este video. Os agradezco muchísimo. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Nos estamos viendo en un próximo video. O sea, no sé si al ratito o ya hasta mañana, no sé, depende, pero cuídense mucho. Nos vemos. Dios me los bendiga. Gracias. Bye, María Ortega. Y Vera, hola, adiós. Cuídense. Bye, bye. Dios los bendiga. Gracias por su apoyo. Adiós.